Mapas para la vida. Virginia Gawel, licenciada en psicología, directora del Centro Transpersonal de Buenos Aires, te brinda herramientas para tu desarrollo cotidiano. Precisamente, y tal como lo anuncia la presentación de esta columna Mapas para la vida, la licenciada en psicología Virginia Gawel, directora del Centro Transpersonal de Buenos Aires, nos brinda herramientas para nuestro crecimiento personal. Buen día, Virginia, bienvenida. Buen día, Rosita. Una alegría como siempre. Me alegro mucho. ¿Cómo están por allí? Estamos bárbaro, acá estamos, te escuchamos un poquito bajo, pero bien, bien. Qué bueno, bien. Siempre una sonrisa ahí para dar. Por eso supuesto. Cotiza en bolsa, definitivamente. Pero claro que sí, nosotros invitamos a nuestros oyentes o escuchantes a construir la jornada. Exactamente, son parte activa de eso. Por las preguntas, porque luego con lo que va saliendo trabajan sobre sí y de ahí salen nuevas preguntas, así que es hermoso, ¿no? Así es, efectivamente. ¿Cómo está Open Door, Virginia? Mira, está apenas, estamos gestionando que salga un poquitito el sol, pero parece que falta firmar algunos papeles porque no termina de salir. Ah, bueno, ya va a salir. Ya. Aunque hoy te digo, está pronosticado nublado totalmente a partir de las 4 de la tarde. Ah, bueno, entonces no haremos mucho más esfuerzo. No. Dejaremos que la naturaleza haga lo suyo. Haga lo suyo, exactamente. Bien, como ya lo anticipamos, Virginia, como así. Siempre, esto que propone Beatriz desde Córdoba, acaba de... puse mal el dedo y la saqué a Beatriz. Beatriz, si querés vamos al mensaje. Dale, por favor. ¿Querés ponerle el título? Sí, por supuesto. El título es ¿y para qué te sirve hacer terapia? Es la pregunta. Con ese tonito. Y con el I adelante. ¿Y para qué te sirve hacer terapia? ¿Qué te sirve hacer terapia? Porque hay que hacer como un leve encogimiento de hombro. Claro. ¿No? Como diciendo, ¿para qué gastas plata en eso? ¿Para qué gastas tiempo en eso? ¿Y para qué te sirve hacer terapia? Y si hay malasaña, sí. Es que, no sé, te pusiste nerviosa, o como si fueras humana, por ejemplo, o triste, y mirá cómo te pones, ¿y para qué te sirve hacer terapia? Eso, alguno de mala leche, así de mal, ¿no? Pero podría haber una pregunta más sincera, ¿y para qué te sirve hacer terapia? Quiero que sepas, porque te veo tan espléndida, que como estabas, que te vi tan triste, te vi tan con todo lo que te pasó... Pero querría saber para qué sirve hacer terapia. O sea que hay gente que pregunta para criticar y decir lo que haces es inútil, y hay gente que pregunta de verdad porque no entiende, porque no se le informó y porque no siempre se dice por ahí para qué sirve exactamente. Bien. Así que me pareció interesante la pregunta. Ahí perfecto. Viene el planteo entonces perfecto. De Beatriz. Perfecto. Beatriz desde Córdoba, Argentina, dice, a mí hacer terapia me cambió la vida literalmente. La mujer triste y enojada, con mucho dolor corporal, que yo era cuando comencé, se volvió alguien con quien me siento muy a gusto, más sana, más alegre y más joven, aunque ahora tenga 58, y la que empezó tenía 50. Sin embargo, cada tanto alguien me pregunta, como cuestionando, ¿pero para qué te sirve la terapia? Si yo ya sé cómo soy, ya sé cómo soy y qué me pasó. Y me da fastidio la pregunta. Pero más fastidio me da no poder poner yo misma en palabras, esto dicho con mayúsculas, una respuesta bien dada. ¿Me ayudarían, por favor? Las sigo desde hace años cada semana. Gracias por tanto. Qué linda. Es muy buena la pregunta. Y sea que digamos que si el otro lo dice para prepear, diríamos acá, para hacer una chicana, poner incómodo, cuestionar, desmerecer, devaluar, ahí ya no hace falta mucha explicación, uno se encoge de hombros y no pierde tiempo ni saliva, como se dice. Claro, claro, antes, claro. ¿No? ¿Para qué vamos a hablar? A explicar el que lo tiene que... Julián Marías decía... ¿Para qué vas a querer conformar a personas que nunca se van a conformar? En este caso, explicar lo que sea que uno explique, si el otro no está preguntando por real interés, posiblemente no sirva. Pero a veces sirve, a lo mejor no en ese momento, pero sí en otro momento, sentar
sé y decir, mira, a mí me sirvió para esto, esto, yo antes esto, 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 lo otro. Que es un, además, un, para quienes escuchen y hagan un buen proceso terapéutico, porque bueno, no siempre una terapia es eficaz. Hay veces en que un terapeuta, de hecho, es eficaz con una persona y no con otra, y eso sucede en todos los rubros, los de salud ni qué hablar, ¿no? Pero hasta con el plomero sucede. Si él podrá hacer un raconto de cómo era yo antes y cómo soy ahora, luego de un proceso terapéutico, puede ser una respuesta tardía, porque las respuestas no tienen por qué ser en el momento. Hay gente que se enoja consigo misma de ¿por qué no le dije cuando me dijo eso? Yo le tendría que haber dicho. Decíselo después, no hay problema. O sea que más ahora que existe el WhatsApp, se puede responder tardíamente. Y si el otro tiene ganas, mira, me voy pensando, a mí me sirvió para todo esto en mi caso personal, ¿no? Pero en base a la pregunta de Beatriz, se me ocurrió que hay como genéricos que podríamos abordar de qué efecto produce una buena psicoterapia. Entonces yo me puse a hacer yo mismo una listita de, en general, qué efecto produce la psicoterapia en alguien que empieza a hacerla. Puede ser que nunca la haya hecho o que hace mucho la hizo y en aquel momento sirvió para otra cosa. O hizo terapia y no le sirvió para nada. Entonces, acá vamos a hablar de una psicoterapia que sí funcione, sí produzca resultados. Y acá tengo que ponerle un asterisco. Hay veces en que nos damos cuenta de que algo sí fue bueno, sí produjo resultados positivos, mucho tiempo después. O sea que nos vamos del terapeuta, ni siquiera vamos la última vez, no cancelamos el turno y dejamos de ir porque nos parece que no nos sirvió para nada. Y un día uno se da cuenta de que sí, cuánto que sirvió, cuánto que vienen las palabras que un día dijo el terapeuta. Y eso sirvió, o yo tenía antes tales actitudes y ya no las tengo más, o sea, no fui justa, no fui justa. Y cuando eso sucede, está bueno buscar al terapeuta y decírselo, nobleza obliga. Pero bueno, vamos a hacer de cuenta así, como si fuera una clase de alumnos que vienen a noticiarse de si la carrera de psicología les podría interesar o no, o de pacientes, futuros pacientes que podrían pensar a partir de lo que se le convide, si tienen ganas de invertir tiempo y un aspecto económico, que es importante, claro que sí, tenerlo en cuenta, para saber si tomar o no psicoterapia. Hago la aclaración, dos aclaraciones al respecto. Primero es que yo ya no soy más hace bastante terapeuta, o sea que si bien nunca hay intereses creados porque no es para eso que se hace esta columna, Claro. en este caso, menos que menos, porque ni siquiera soy ya psicoterapeuta, pero lo fui por 30 años. Así que, y sobre todo, sí soy paciente, o sea que puedo dar fe de para qué no sirve una terapia cuando es mala la psicoterapia, o sea que no funcionó para mí, por lo menos. ¿Y para qué sí sirve? Y lo otro es que tampoco recomiendo a nadie más, porque me tomaba mucho tiempo. Antes sí decía, bueno, cualquier cosa me llaman, yo tengo tanta gente buena para recomendar, pero hacer derivaciones, que así se llama, toma un tiempo que hoy yo no tengo. De modo que si a alguno se le despierta en algún momento las ganas de hacer psicoterapia, busquen a alguien decente. Si puede ser referencia de alguna persona que ustedes respeten, mejor. Una vez buscado buscada esa persona decente, empiecen y vean cómo se sienten. En general, con una primera sesión no van a sacar grandes conclusiones. O sea que, como todo vínculo, necesita más de una vez para ir viendo qué me dice el psicoterapeuta, cómo me voy sintiendo, porque uno puede ser que vaya muy defendido a la primera sesión, o podría ser que el terapeuta está recabando información por ahora, pero no nos dice gran cosa. Entonces uno dice, y con esto que yo estoy hablando, el otro está callado, me dijo dos cosas, ¿y esto es terapia? No, eso no es terapia, eso se llama primera sesión, que no siempre es así ni siquiera. Así que me hice una listita, lleguemos hasta donde lleguemos, Rosita, ¿querés? Dale, dale, estamos acá dispuestos a escucharte. Bárbaro. Entonces, cualquiera sea la línea que tenga, primero voy a aclarar esto. Hay
por lo menos para habilitados para brindar psicoterapia o algo vinculado a la psicoterapia, está el psiquiatra y el psicólogo. El psiquiatra puede brindar psicoterapia, es un médico que tiene por especialidad lo que sería la salud mental y emocional de las personas, así como el, no sé, el gastroenterólogo se ocupa de la salud digestiva, por decirlo así. El psiquiatra es siempre médico primero y ha hecho una especialización en psiquiatría. Algunos psiquiatras brindan psicoterapia, otros no. Lo que hacen es ser especialistas en saber qué medicación puede ser útil para ese paciente al que le está pasando eso. ¿Es bueno tomar medicación psiquiátrica, Virginia? Si es necesario, sí. Es indispensable a veces. O sea que eso lo tiene que determinar el psiquiatra y a veces el psicólogo tiene que trabajar en equipo con un psiquiatra. Esto lo digo porque mucha gente se resiste a la medicación que puede dar un psiquiatra y lo que hace es, dos puntos, perder tiempo. Durante bastante tiempo yo perdí tiempo, perdón por las repeticiones, porque como psicoterapeuta, naturista, vegetariana, qué sé yo, pensaba que todo tenía que ser natural y por ende los medicamentos eran todos tóxicos y todos drogas y todos no sé qué, hasta que tomé un curso de psicofarmacología en el Borda, que es un hospital psiquiátrico muy valioso en Buenos Aires, para darme cuenta de en qué ignorancias andaba yo nadando, pero sobre todo arrastrando a mis primeros pacientes a nadar conmigo en las aguas de la ignorancia. Entonces, cuando hace falta una medicación, igual que en otros rubros, si uno va con colon irritable, va a tener que cambiar de estilo de vida, posiblemente qué es lo que come, pero hay veces en que uno está pasando un momento tan difícil que hace falta una medicación para que el sistema nervioso que está apretando los intestinos ceda, por ejemplo, ¿no? En ese síntoma. Y si uno no la toma, lo único que hace es posponer el dolor, el sufrimiento. Lo mismo sucede con un antidepresivo o con cualquier medicación. La medicación que da un psiquiatra, los psicólogos no pueden medicar, no podemos medicar, no estamos habilitados y está muy bien, porque tiene que ser un médico, como dijimos. La medicación tiene que ser dada, la medicación correcta, durante el tiempo necesario y en la dosis mínima necesaria. Ese es un buen psiquiatra. El que la va a dar solamente si hace falta, durante el tiempo necesario y en la dosis mínima necesaria. Esa medicación va a ser posible que o el mismo psiquiatra dé psicoterapia, o sea, nos encontremos una vez por semana con el psiquiatra para hablar de nuestras cosas. Y muchos psiquiatras no hacen, no dan psicoterapia, entonces trabajan en equipo con un psicólogo o con un psiquiatra que sí dé psicoterapia. ¿Qué es un psicólogo? No es médico. No somos médicos, nos hemos formado en la universidad en una carrera que es larga, de 5 a 6 años, a veces un poquito más. Se aprenden muchísimas cosas indispensables, por eso el que brinda psicoterapia tiene que haber pasado por la universidad. Repito, tiene que haber pasado por la universidad. No sirve con ser chamán urbano, sanador o no sé qué. Hace falta para algo. Uno puso el traserito en el asiento de la universidad y en los transportes públicos que nos llevaron a ella y rindió muchísimas materias. No es de gusto, la verdad es que hace falta. Y lo que tenemos enfrente es la vida de una persona, nada más y nada menos. Es como ser un cirujano. O si quieren, creo que a todos nos han dolido las muelas. Entonces, bueno, hace falta ser un dentista. Pero mirá que yo hice un curso de fin de semana de odontología holística. No soy odontólogo, pero saco unas muelas con una facilidad. Tengo poderes de sanación en las manos. Y mira, la verdad yo prefiero, en todo caso, un odontólogo que luego haya hecho una formación en odontología holística. Pero quiero que sepa muy bien cómo es el asunto de las muelas. Entonces, el psicólogo es el que está habilitado para brindar psicoterapia. Y en nuestro país hay una carrera que es muy interesante que se llama counseling, consultoría psicológica, que es una tecnicatura en Argentina
y que permite, cuando no hay patología, cuando no hay enfermedad, acompañar en desarrollo de despliegue a una persona que no tiene patologías importantes. No es entonces exactamente psicoterapia, sino un acompañamiento en procesos de cierre, en procesos de iniciación de un trabajo nuevo, de búsqueda de una vocación, pero también un counselor rinde una buena cantidad de materias. Entonces, de ahí para abajo no hay carrera. O sea que podamos hablar de terapeuta tal o cual, no, tiene que estar avalada por el Ministerio de Educación del país en donde uno esté. Así que bueno, los ministerios están por algo, las reglamentaciones están por algo, y bueno, esto lo hemos dicho otras veces, ¿no? Esto para poner en foco. Entonces, psiquiatra es una cosa, psicólogo es otra cosa. ¿Y qué es exactamente y para qué sirve una psicoterapia? Y ahí nos metemos en la pregunta ya de lleno. ¿Querías decir algo de esto, sobre esto, Rosita? Sí, bueno, digamos, concretamente hacer terapia sabemos que es necesario, o sea, sea el tiempo que sea o el que lo decida la persona, ¿no es cierto? Sí. Entonces, mi pregunta sería, ¿cómo elegir si esa terapia debe ser la tradicional o la transpersonal? Mira, no necesariamente tiene que ser de una escuela determinada. O sea, una escuela es eso, psicoanalítica si sigue a Freud o a un seguidor de Freud, junguiana si se sigue a Jung, transpersonal si se siguen esos autores, humanista, hay muchísimas escuelas. En verdad, los estudios que se han hecho de medición de resultados de psicoterapia, Rosita, arrojan que no hay ninguna escuela que sea más eficaz que ninguna otra, pero lo que marca definitivamente la eficacia de una psicoterapia es la persona del terapeuta. Esto es, el modo de ser del terapeuta es mucho más importante que la escuela, la línea que ese Bien, terapeuta siga. bien. De modo tal que, de manera tal que yo he tenido, no sé, he hecho terapia como paciente con algún destacado, recontra destacado psicólogo transpersonal, porque era la línea en la que yo brindaba cursos, y digo, me parece congruente, y la verdad que no me sirvió para nada, en tanto que sí, una terapeuta sistémica me ayudó a ordenar un montón de cosas. Por eso me parece que lo mejor que puede pasar es que, más que buscar una escuela determinada, se busque un terapeuta por recomendación. ¿Conoces un buen terapeuta? Y eso, alguien que le ayudó, es como para mí buscar dentista, qué sé yo. Yo le pregunté a mi más prolijo amigo, que tiene una boca muy prolija como sus zapatos y su ropa, le pregunté a él, ¿quién es tu dentista? Porque seguro que usás el más, aprovechás los servicios de la persona más prolija, más cumplidora y que trabaje bien con tu boca y la de tu familia. Y acerté, era una buena deducción. Entonces, no es tanto la escuela, sino la persona. Y dentro de la persona va a estar que en algún momento también sí va a ser necesaria alguna técnica en particular. Y un buen psicólogo nos va a decir, mira, para esto haría falta algún tipo de técnica de trabajo en trauma, pero yo no me formé ninguna de ellas. Entonces yo te diría, o bien que tomes cada tanto una sesión y lo que salga en tu terapia de trauma lo vemos aquí, o bien que hagamos una y una sesión, o que primero hagas dos o tres sesiones de trauma y después seguimos. Pero acá las herramientas que yo tengo no me permiten entrar. Eso es un terapeuta decente. Entonces sí hay técnicas que pueden ser más útiles para cierta cosa, pero en general la técnica la sabe más el terapeuta que el que es paciente o quien todavía ni siquiera lo es. Yo quiero hacer hipnosis, yo quiero hacer MDR y hay que ver si es la técnica para vos. Lo que hace falta es cuál es tu problema. Veamos a un buen psicólogo y volcale a esa persona tu problemática. Que el psicólogo te va, en todo caso, inclusive a ayudar a averiguar. A un especialista en codependencia, un especialista en problemas de trastornos alimentarios. Entonces, eso sí, el especialista no siempre es uno el que va a saber por dónde buscarlo, pero siempre un terapeuta nos va a poder ayudar. A lo mejor para alguien es demasiado todo este paquete,
Pero bueno, lo que más resaltaría de este recuadro es lo que más importa es qué tipo de persona es el terapeuta. Y que, por supuesto, va a estar bien formado si es buen terapeuta. Y no tanto la escuela, la línea desde la cual trabaje, ¿sí? ¿Querés que empecemos con la lista y tomemos, no sé, uno o dos puntos y después la seguimos o vamos a la tanda? Yo iría a la tanda, así ya después empezás Dale, con la lista, no perfecto. cortamos y la gente no se ¿Cómo no? confunde. Me quedo aquí. Dale. Y ahora sí retomamos el contacto con la licenciada en psicología Virginia Gawel, directora del Centro Transpersonal de Buenos Aires, y abordando un tema propuesto por Beatriz desde Córdoba. ¿Para qué sirve hacer terapia? Bueno, ya, heme aquí, heme M. aquí. En la lista, como te decía, lleguemos hasta donde lleguemos, me pareció importante escribir la lista como paciente. O sea, ¿para qué me sirve a mí hacer psicoterapia? Y ahí señala Beatriz que hace 8 años que hace terapia con esta persona, con quien sea que esté haciéndola. Y vos también lo mencionaste al pasar, ¿no? En cuanto al tiempo. La verdad es que yo creo que si fuese reina, así como el rey de Bután, de un país, reina en un sentido de poder determinar, ¿no? El rey de Bután, que es un país de los más felices del mundo, tomó decisiones para que justamente en vez de haber un producto bruto interno, se pudiese medir el producto de felicidad bruta neta de la población de su país. Y esto implicó tomar medidas de cantidad de horas de trabajo, que la gente tuviera tiempo para estar con su familia, que la gente pudiese cultivar disciplinas corporales, arte. O sea que es muy interesante para que le tire por allí ir viendo de qué se trata la felicidad en Bután. Decidiría entonces, digo, tener alguien que a uno le haga masaje por reglamentación, una vez por semana que a uno le deshagan los nudos de la espalda y una vez por semana que a uno le deshagan los nudos de lo invisible. Es decir, que un terapeuta debiera ser algo, no sé, tan indispensable que uno no tenga que prescindir de eso, sino que fuera un derecho natural. ¿Qué significaría un interlocutor válido? Una persona con la cual yo voy a hablar de lo que me pasa y que no me va a juzgar. Y si es buen terapeuta, tampoco me va a enchufar un sello en la frente diciendo es TOC, trastorno obsesivo compulsivo. Ahí llegó el TOC de las 5. No, no, eso no sería un buen terapeuta. Alguien entonces que ayude a retejer el cerebro. ¿Qué sucede con uno a medida que toma psicoterapia? Que las conexiones neuronales que uno tenía respecto del propio pasado se van retejiendo. Hoy se puede verificar los efectos de una psicoterapia por estudios de neuroimagen. O sea que las personas que dicen yo no creo en la psicoterapia, la verdad es que es como decir yo no creo en la aspirina. La verdad es que la aspirina no le importa mucho si uno cree o no. Si uno la toma para aquello que es necesaria, produce un efecto. En el caso de la psicoterapia es más contundente porque el cerebro de una persona que estaba en pleno duelo, en situación de sentirse excluida de su familia o de haber sido abandonado y rechazado, va a tener coloreados en el cerebro distintos sectores que avanzada la psicoterapia no van a estar más coloreados, inflamados, doloridos. Es decir que la psicoterapia tiene un efecto físico-químico. Se segregan otras neurohormonas. Entonces, lo que cambia es la biología del sistema nervioso de la persona y del sistema neuroendocrino, se llaman, es decir, las sustancias más finas que circulan por nuestra sangre y que hacen que tengamos emociones que sea que tengamos. Hace poquito tuve en brazos un cachorrito que hacía mucho que no lo tenía. Y fue tan visible para mí, en ese día que era un día difícil para mí también, sentir que corría por toda mi sangre algo muy dulce, muy tierno. Y eso se llama oxitocina, o sea que es la neurohormona que se segrega
cuando amigas o amigos tienen una charla íntima y cercana, cariñosa, es la hormona que segrega una mamá cuando está amamantando a su bebé. Es la neurohormona que produce el afecto y el apego. Entonces, hay una expresión física, biológica, para aquello que es aparentemente meramente emocional, nada de meramente. El proceso terapéutico entonces también segrega sustancias, hace que se segreguen sustancias como si fueran una medicación endógena, o sea, producida por el propio cuerpo del paciente. Cuando yo estoy en psicoterapia, lo que a mí me pasa a veces, por ejemplo, es la sensación de no tengo nada para decir hoy. La verdad que no fue una semana donde hubiese nada destacado. Y de pronto me voy dando cuenta que lo que está dentro mío está como si fuera Rosita, Beatriz Rosita, en un formato como gaseoso. Y a medida que voy poniéndole palabras a las cosas que sucedieron y a lo que yo sentí con las cosas que sucedieron, eso cobra forma. Como si fuera, viste, en los dibujitos animados donde está el hombre invisible y la pantera rosa le tira un tarro de pintura, entonces ahí aparece la forma cabal del hombre invisible en cuestión. Al ponerlo en palabras, eso gaseoso se vuelve un sólido. Ahora lo tengo frente a mí. Aquí lo puedo ver. A veces eso sucede por el solo relato de uno. Y uno se sorprende de, wow, mirá lo que estoy diciendo. Mientras lo estaba viviendo no me había dado cuenta y ahora que te lo digo me doy cuenta. Otras veces el terapeuta nos hace una pregunta y la pregunta iluminó aquello de lo que no nos estábamos dando cuenta, que es un sentimiento que estaba ahí escondido y al ponerlo en palabras o al preguntarnos el terapeuta quedó develado. Puede ser un sentimiento precioso, ¿eh? No necesariamente que sentíamos envidia o celos, sino que sentimos, no sé, orgullo ajeno, por ejemplo, el orgullo de que le fue bien a alguien querido. Me doy cuenta de que quiero a esa persona más de lo que yo me daba cuenta, repitiendo a propósito. Hay veces también en que la pregunta del terapeuta abre líneas de autoinvestigación. Nunca me puse a pensar en eso. O sea, me doy cuenta de que me falta información de esa etapa de mi vida. Y uno empieza a investigarla, a ver de qué se puede acordar. A veces pasa, yo cuando ejercía como psicoterapeuta, hacia el final del año o hacia el final del año personal del paciente, o sea, cuando estaba por cumplir años, le hacía un raconto de todos los logros que había tenido o de todas las cosas difíciles que había tenido que afrontar en ese año, en ese año suyo o en ese año de calendario. O sea, desde afuera, uno ve mejor que el que está dentro. Acordate de que a principio de año se accidentó la persona que es tu mano derecha, murió tal ser querido, te pasó tal cosa, bueno, tal trámite, y pudiste esto y pudiste lo otro y pudiste lo de más allá. Porque claro, desde afuera a veces tomamos nota, a veces supervisamos, vamos llevando un registro de lo que le va pasando a un paciente, pero sobre todo lo vamos llevando dentro nuestro. Y nos acordamos, digamos que uno como paciente básicamente renta, alquila una parcela en el cerebro del terapeuta. Y el terapeuta, después de 20 años, se va a acordar de lo que nos pasaba a nosotros cuando hacíamos terapia en aquel entonces. O sea que el terapeuta a veces, diríamos que cuando se muera, cuando uno se muera como ya ha sido terapeuta, va a elaborar entre los recuerdos de la vida, los recuerdos de vidas ajenas también. O sea que el terapeuta está dándome una porción de sí. Va a soñar para nosotros, va a soñar con nosotros, va a trabajar en la semana, va a pensar cómo ayudarnos más eficazmente. Todo eso hace el terapeuta, no es nada más los posgrados que ya hizo. Durante la semana va a trabajar con mis problemas, mi terapeuta.
y se va a acordar de algo que yo le conté hace mucho tiempo, que tiene que ver con lo que le estoy contando ahora. Así que todo eso es parte de lo que pasa, Rosita. Diría alguna cosita más, por ejemplo, uno se hace a la idea a veces de que hacer terapia es porque uno tiene problemas emocionales. A veces no, a veces simplemente uno quiere tomar nuevas decisiones en la vida y se da cuenta de que una mirada desde afuera le va a ayudar a que esas decisiones sean mejores que las que tomó solo antes por no pedir ayuda. Porque a veces hay personalidades, y yo formaría parte, que nos cuesta pedir ayuda. Y bueno, en mi barrio se llama omnipotencia eso, pero nos cuesta hasta decirle omnipotencia. O sea, yo soy independiente, a mí no me gusta que me digan lo que tengo que hacer. No, ningún terapeuta nos va a decir lo que tenemos que hacer. En todo caso, nos va a poner a la vista de las decisiones que tomamos ya antes, en qué nos fue bien, en qué, recordemos, no nos fue tan bien si lo hicimos de tal o cual manera. Yo a veces le pregunto a mi terapeuta, ¿vos qué harías en mi lugar? Y ella suele responderme, hay terapeutas que no, hay terapeutas que pueden decir, una de las opciones sería tal cosa. Me hiciste acordar un cuento que dice tal cosa. O sea que juntos se elaboran estrategias de afrontamiento de aquello que temo o de aquello bueno que voy a comenzar, que quiero irme a vivir a otro país, que quiero empezar a estudiar algo nuevo, distinto de mi profesión, o empezar una carrera porque no pude hacerla antes. Entonces, ¿para qué te imaginas que yo podría ser útil? Y veamos juntos a ver. ¿Qué carrera se te ocurre? Veamos juntos, empecemos ese proceso juntos, ¿eh? Porque parte de lo que en una psicoterapia sucede es no solo eventualmente ver lo que duele, ver lo que falla, ver aquello que no es muy saludable en mí, sino que es ver los recursos que tengo. Las inteligencias innatas que tengo, que como son innatas y a lo mejor uno no ha tenido vínculos que nos ayuden a valorarnos, el terapeuta viene a decírnoslo. O sea, evidentemente tenés habilidad para tal cosa. No, yo, no, no, para nada. ¿Sí? Acordate cuando tal cosa hiciste y el día en que tal cosa vos tomaste tal resolución y cómo te enfrentaste, aunque tuviste miedo, te enfrentaste a aquella persona ante tal otra situación. Vos tenés una base de mucha más confianza en vos misma que lo que vos crees. No tenés idea de cuán confiada sos en vos misma. Desconfías de la confianza que vos te tenés. Pero ¿sabés qué? A mí no me engañás. Vos sos muy confiada en vos misma. Así que vas a tener que hacerte cargo de que sos muy buena tomando ese tipo de decisiones. O sea que uno se queda sorprendido y empieza a decir, es cierto. Y empieza a mirar toda su biografía bajo la luz de algo que uno no se había dado cuenta. Es decir, que los recuerdos que trajo a cuento nuestro terapeuta, uno los va completando después con otras situaciones en donde uno ejerció esa cualidad. A mí me ha pasado como muchas veces, y no hace mucho, una vez más, que una historia personal que era básicamente catastrófica y desastrosa para mí, en que yo era muy jovencita y tomé decisiones vinculares con la ignorancia que era propia de la edad y de mi crianza y demás, y que pudiese decir cuántas cosas que pudiste aprender de aquel vínculo, cuántas cosas. Fíjate esto, lo otro, lo de más allá. Y de pronto mirar a posteriori lo que yo había considerado, si no hubiera sido por aquel vínculo de porquería que yo tuve en el que perdí tanto tiempo y que quedé tan marcada y me hizo tanto daño, entonces sí que yo hubiera sido X. Entonces sí yo hubiera podido tener tal o cual logro. No, no es que a pesar de eso lograste ciertas cosas. Eso te enseñó muchas cosas. Gracias a eso vos pudiste tener ciertos otros logros y gracias a eso vos no te metiste en otros problemas que hubieran sido más graves. O sea que ahora lejos y a la distancia,
podés decirle a esa persona gracias, aunque no se lo digas porque no lo merece, la verdad, pero podés sí valorar con alegría lo que ese vínculo te dejó. Esto es, Rosita, entonces, Beatriz, entonces. Uno va poniendo en orden la historia personal de uno. Uno va descubriendo cosas que uno nunca hubiera hallado si no hubiese puesto en palabras eso. Y ahí en la pregunta de Beatriz, ella menciona que también fue con mucho dolor físico. Sí. Y ahí, Rosita, y te voy a pedir ayuda para redondear, hay dolores físicos en donde el inconsciente expresa dolores emocionales a los que uno no presta atención, pero lo físico habla por sí solo. Y uno no cree que es de orden emocional. Que sea de orden emocional no le da menos entidad, no lo hace menos real al dolor. Puede ser una fibromialgia, puede ser una gastritis, pueden ser dolores de cabeza, lo que fuere, hasta problemas visuales o lo que a uno se le ocurra, pueden estar expresándose en el cuerpo. El cuerpo, como se ve en focusing, por ejemplo, y otras estrategias de trabajo emocional a partir de lo corporal, el cuerpo tiene sus propias razones. Y hay veces en que, trabajando lo emocional, el cuerpo empieza a desarticular el síntoma. Creo que todos, Rosita, tenemos en síntesis, y habría más aquí, pero bueno, redondeando, todos nosotros tenemos la experiencia de el alivio de haber hablado de determinados temas dolorosos con una persona que nos supo escuchar. Ser escuchado es terapéutico. Ser escuchado es terapéutico, porque es un deporte poco practicado en nuestra cultura. Y uno siente que se desahogó, uno siente que estaba comprimido y que se descomprimió por el solo hecho de haber hablado, pero además de haber sido escuchado con inteligencia. Y si del otro lado hay una respuesta inteligente a su vez, una respuesta, un señalamiento inteligente. Quizás nos proponga un ejercicio la persona para hacer de acá a la sesión que viene. Quizás nos vaya poco a poco habilitando a ver, como recién contaba, un tema de nuestra historia o de nuestra persona que no nos gusta o que nos ha dado vergüenza. Empiece a verlo desde otro ángulo, desde otra esquina, y empiece a ver que eso nos hace más valioso por haberlo vivido y que tenemos allí un recurso que necesitamos extraer de ello, como si fuera eso, un combustible precioso que no sabíamos que estaba debajo de nuestra propia choza. Entonces podemos convertir nuestra choza sacando ese recurso sin contaminar nada, sacando ese recurso interno, hacernos una casa sólida, bella, porque es lo que nos merecemos. Rosita, ¿querés redondear vos? Sí, simplemente diciendo que esta cuestión de decidir si necesitamos o no terapia también puede ser un asunto entre uno consigo mismo. Preguntarse qué es lo que estoy necesitando cuando me doy cuenta que hay algunos inconvenientes que me están abrumando. Sí, es muy importante. Es muy importante y en Argentina, particularmente en Buenos Aires toda, digamos, la provincia de Buenos Aires, en la provincia de Córdoba, en Santa Fe, en lugares donde hay facultades de psicología muy fuertes, es muy natural hacer psicoterapia. Y en otros países es algo vergonzante. O sea que voy a terapia. Los miércoles voy a terapia. No puedo, no puedo. Y para muchos de nosotros decir hago terapia es un motivo de orgullo. Y alguna vez hemos dicho, ¿no?, que alguien conoce a algún otro que es un candidato o una candidata para ser pareja y, no sé, la familia es buena gente, estudia, trabaja desde hace muchos años, hace terapia. La verdad que es una persona muy completa. La verdad es que si yo tuviera que elegir, preferiría en muchos rubros alguien que haga terapia que alguien que no. Porque va a hablar de alguien que ya trabaja sobre sí. Inclusive para, no sé, tomarlo como empleado, va a tener
más fortalezas, incluida más conocimiento de sí, menos yerros, porque tiene una hondura emocional. Y se nota, ¿sabes cuánto se nota? Quien hace terapia, así como quien no. O sea que alguien que hace terapia se le nota en cómo habla de sí, cómo habla de las cosas. Y la persona que en esto que decía Beatriz, ¿no? Que dice, yo ya me conozco, ¿qué me puede decir el psicoterapeuta que yo ya no sepa? Bueno, en verdad hacer terapia nos vuelve más modestos porque nos puede decir muchísimo. O sea, muchísimo es que sabemos mucho menos que lo que no sabemos. Lo que no sabemos es mucho más grande y descubrirlo es apasionante, lo que no sabemos de nosotros mismos. Es apasionante hacer terapia. Yo lo aguardo con muchas ganas, esté yo contenta o esté afligida. Lo aguardo con muchas ganas. La verdad que me parece una gran aventura. Y por último diría, yo creo que no sé cuál será la causa por la cual Beatriz alguna vez fuiste a terapia, pero seguramente cuando lo hiciste, las personas que te quieren y te vieron triste, mal o lo que fuera, sintieron mucho alivio de que vos empezaras terapia. No porque vos fueras un peso, sino el alivio de decir, tienen quien apoyarse, Beatriz. O sea que cuando sabemos lo valiosa que es la psicoterapia, sentimos alivio de que el otro esté ya en un proceso terapéutico, porque va a ser para su bien. Entonces, cuando alguien no hace terapia, a veces es un peso para las personas que son sus familiares, sus seres más cercanos. Y es un peso porque va a seguir cometiendo los mismos errores, va a seguir sufriendo por lo mismo, inútilmente, a veces por años. ¿Para qué? Quedándose en vínculos de donde se tendría que haber ido, rechazando vínculos que hubiera sido lindo que empezara porque tendría hoy en día amistades que sean buenas. O sea que eso habría empezado a estudiar algo bonito para sí. O sea que la psicoterapia nos abre. Me cambió mi vida, me cambió la vida. No, me cambió la vida es eso, que fuimos haciendo pequeños cambios, somos otra persona, porque somos ahora nosotros mismos. Y ser nosotros mismos se volvió ser otra persona porque estábamos siendo no nosotros mismos, por decirlo así. Mi no mismo en vez de mi sí mismo. Rosita. Virginia, llegamos Gracias. al final de este encuentro que tenemos todos los martes. Yo creo que realmente muy gratificante ha sido y te cuento que se sigue agrandando la audiencia en directo. Me alegra mucho, gracias Beatriz por tu pregunta. Este fin de semana no subimos audio, pero sí hoy vamos a subir un video. Así que bueno, y mañana voy a dar un taller gratuito para el municipio de Tres Arroyos, Bien. del cual puede participar cualquier persona desde cualquier lugar. Pueden encontrar cómo inscribirse en mi página de Instagram o en mi página de Facebook por mi nombre y apellido. Ahí pueden encontrar cómo inscribirse y participar. Es gratuito, pero con inscripción previa. Perfecto. Virginia, yo voy a recordarles a los escuchantes que quieran postular temas, deben hacerlo al +549 2323 52 6497. Buenísimo. Muchas gracias, Rosita. Te abrazo fuerte, fuerte. Igual a vos, Hasta Virginia. pronto. Gracias a Chiqui, gracias a mi querido Mario Luis Gawel, mi hermanito que hace la edición de sonido. Muy valiosa, por Hasta la cierto. próxima. Hasta la Gracias, Beatriz, próxima. por la pregunta nuevamente y a nuestros escuchantes, Que por tengas buenos supuesto. días. Adiós, Adiós, gracias, gracias, Virgen. igualmente. Y así llegamos al final con la licenciada Virginia, licenciada en psicología, Virginia Gawel, directora del Centro Transpersonal de Buenos Aires, abordando esta temática propuesta por Beatriz desde Córdoba en esta columna acostumbrada de los días martes, Mapas para la Vida.